Bueno, vamos a fijar primero lo que es la seda que es de un Gutermann naranja. Lo de los números, bueno, este es el 753, pero podemos utilizar cualquier otro naranja, ¿no? Para lo que es la parte del culo. Lo llevamos ahí un poco. Y ahora pues vamos llevando el hilo. Esta seda es muy, muy delicada, hay que muchas veces la roza uno y se pela, o tienes los dedos así o un poco ásperos y la vas pelando, pero bueno, se va poniendo así desde con cuidado. Hasta un punto del culo, de la parte de atrás. Y ahora ya le damos unas vueltas hacia adelante para fijarla con la... seda de montaje. Seda de montaje que es roja y que nos va a servir para hacer la parte delantera. Cortamos. Y ahora es el momento de poner en esta zona lo que es lo que son plumas de gallo de león, en este caso marrones. Yo por agilizar lo que es el vídeo, pues ya tengo los mazos separados. Y entonces, una vez mojado un poco, pues lo ponemos en esta zona, lo fijamos, lo agarramos un poco por detrás y fijamos, vamos un poco controlando ahí. Y ahora es el momento de con la uña abrir un poco el mazo para que quede un poco abierto, ¿no? Cortamos lo que es el exceso, la parte de atrás, que esta no nos sirve, claro. Y en esta zona ahora, con la misma seda de montaje, se puede utilizar también Gutermann rojo o una seda roja, pero con este que es, como vemos, esta tonalidad, pues podemos hacer la parte delantera, la parte del cuerpo e incluso rematar aquí lo que sería la cabeza, ¿no? Vamos dando un poquito, engrosando esta parte de aquí. Ahí he pillado un poco. Queden más levantadas. Esta es una mosca de doble ala que a mí me ha funcionado muy bien en lo que es el mes de mayo, porque en un momento empieza a llenarse lo que es el río de este pequeño tricóptero que tiene la parte de atrás, pues como vemos, o sea, anaranjada y la parte delantera roja, ¿no? Bueno, voy a hacer aquí un pequeño nudo. Y ahora vamos a fijar el otro mazo que ya tenemos separado para que no sea tan, para agilizar un poco el montaje.
ya tenemos el otro mechón que abrimos un poco también. Lo podemos calzar un poco por detrás para que una primera vuelta nos quede algo separada. Y con un poco más de así de firmeza, pues lo abrimos. Cortamos el exceso. Y ya vamos dándole un poco las vueltas finales para hacer lo que sería rematar la cabeza. Suprimimos alguna fibra que nos queda. Eso sí, luego hay que evitar para que aquí en la zona de la niña no la bloqueemos. Bueno, y rematamos con el nudo final. Unas cuantas vueltas. Y cortamos. Llevamos las plumas un poco así hacia adelante y le voy a dar un poco de con el punzón, lo barnizamos un poco el nudo para que tenga un poco de consistencia. Limpiamos por si queda el exceso ahí, ¿no? La anilla queda limpia. Bueno, y la mosca, pues ya la tenemos. Esta sería lo que sería la mosca en seco, con su doble ala, la mosca resuelta.